お客様、どうしたい？いつも通りでいいよ。それじゃつまんない。じゃあお任せで。わかった。Meu Deus do céu, quantos picolés vocês compraram? Um só? Um monte. You make a run for shoddy. I love Ed Sheeran, he in love with my body. Get into it, yo. Pop out with a truck. Get into it, yo. If you got a truck, get into it, yo. Like if she ain't got a motherfucker, get into it, yo. And I think she got a Meu Deus, a indecisão veio. Loira ou morena? Este grupito de niños se molestó tanto por nuestra venganza, por la venganza de las niñas, que este grupito de niños se vengó de nosotras, pero de una peor manera. Pues en un recreo, receso o descanso de clases, como tú lo quieras llamar, este grupito de niños odiosos se metió al baño de niñas. Sí, los niños de este grupo se metieron al baño de niñas, eso dije. Y, estando dentro del baño de niñas, molestaron a las niñas que estaban en los baños personales. De dos maneras. Primero sacaron todo el papel sanitario, o papel higiénico, y empezaron a tirar los papeles a las niñas que estaban dentro del baño. Y luego de sacar todo el papel de baño, este grupito de niños llenó de agua todas sus botellas. Y con sus botellas llenas de agua le echaron agua a las niñas que estaban dentro de los baños personales. Lo peor de esto fue que luego de hacer todo eso, este grupito de niños se fue corriendo, huyendo y riéndose. Pero no se salvaron. Porque las niñas que fueron mojadas por este grupito de niños se fueron a quejar a la dirección y le contaron a la directora lo que había pasado. Y acusaron a ese grupito de niños con nombre y apellido. La directora se molestó tanto que no saben qué pasó. Comenta para parte 3. Story time de cuando un recluso en la cárcel me contrató como fotógrafa. Espero que me alcance el tiempo, si no parte 2. Hace algunos años un conocido de mi mamá se puso en contacto conmigo pues quería que fuera fotógrafa de la fiesta infantil de su hija. La verdad es que le cobré muy accesible, puesto que también hicimos video y fotografía. Le pedí a un amigo que me ayudara a grabar y yo iba a tomar las fotos. Y así fue. El evento fue en un salón de fiestas para niños y la verdad estuvo muy padre la fiesta. Cabe mencionar que todo el tiempo estuve en contacto con Pedro por llamada. Nunca nos escribimos por mensaje, simplemente era llamada. Y la verdad a mí no se me hizo raro. El punto es que llegamos al evento y sí, efectivamente estaba su hija, cumplía 3 años. También estaba la mamá y las hermanas. Lo que se me hizo muy raro es que no vi a Pedro. Pero claro que ni pregunté, simplemente llegué, hice mi trabajo y listo. Yo sabía que algo andaba mal porque la mamá y las hermanas se secreteaban mucho. Y no es porque yo sea chismosa, pero me di cuenta. Les dije que no me iba a alcanzar el tiempo. Like para parte 2.
Kaczka, czek! Pokaż swoją kaczkę i zaczynamy. Pokaż ulubione ubranie dla kaczki. I to mniej lubiane. Pokaż ulubione okulary dla kaczki. I ulubioną czapkę lub coś po prostu na głowę. Teraz ulubione buty czy tam skarpetki. Ulubione spodnie, spodenki lub spódnica. To koniec. Aqui está a parte 3 de como fazer uma casinha para seu paperdu. Hoje vou fazer um mini guarda-roupa. No papelão comecei desenhando e recortando as estruturas. Só fiz essas três peças pois será pequena. Encapei a parte de trás com papel. Colei tudo com cola quente. Fiz esse rolinho com papel, ele servirá de suporte para os cabides. Ainda não terminamos, kkk. Fui fazer os cabides. Essa parte eu fiz com um pouco de arame cortado. Ficou muito pouco. Ou. Fiz apenas três coisas ou ainda tem poucas roupinhas. Hora de colocar as roupas. Juro. Eu amei. Quem gostou curte e comenta o que querem que eu faça. Raul. Thank you.